O me muero de hambre o me muero de coronavirus. Eso es lo que dicen muchas personas que no quieren que se detenga la actividad económica. Te entiendo. Hay muchas personas como yo que no vamos a recibir ingresos en semanas o incluso meses. Hay muchas personas que viven al día y muchas personas que tampoco tienen ahorros. Pero no te vas a morir de hambre. Tal vez nos vamos a atrasar en la renta, en las tarjetas de crédito, en las colegiaturas. Y nos va a costar de nuevo arrancar cuando acabe esta crisis. ¿Pero qué prefieres? ¿Sacrificar unos cuantos días, unas cuantas semanas ahorita? ¿O pagar las consecuencias durante meses completos si no detenemos esto a tiempo? Ahorita tal vez te sientes frustrado, enojado, porque decías, apenas arrancaba el año, apenas estaba empezando a verse una mejoría en la economía, apenas estaba despertando el 2020 y de repente todo para. Y tu emprendimiento, tus nuevos clientes, tu nuevo producto, tu nuevo servicio, todo lo que tenías planeado se tuvo que parar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echarle la culpa a esto y vas a decir, ah, sí, ya ven? Pues por esto fracasé y por esto fracasé, y te vas a quedar ahí culpando al destino y a la mala suerte y algo por lo que todos estamos pasando y por lo que todos vamos a sufrir consecuencias, o vas a empezar a usar este tiempo para ver cómo vas a resurgir de ahí, cómo vas a tener nuevos planes, nuevas metas. A lo mejor vamos a tener que trabajar el doble o el triple, a lo mejor vamos a hacer cosas que no estaban pensado en nuestro año, a lo mejor vamos a tener que buscar otro trabajo, vamos a tener que complementar con la venta de algún otro producto, muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que salir de esta crisis. Y quejarnos y decir que el coronavirus fue el culpable de nuestros fracasos y de nuestra derrota y de que hayamos fracasado en este año es una posición muy mediocre. A todos nos está afectando. Solo hay una diferencia: cómo vas a salir adelante tú y cómo van a salir adelante los demás. Entonces, ponte a trabajar en estos días de encierro, en estos días de cuarentena. Ponte a trabajar en cómo le vas a hacer para salir adelante. Algo va a salir. Si te la pasas quejándote, no se te va a ocurrir nada, no va a surgir nada y te vas a quedar ahí sumido en la mediocridad el resto del año. Pero si te pones a trabajar ya, si pones a hacer un plan de emergencia, un plan B, un plan C, un plan D, y vamos a tener que trabajar mucho, vamos a poder salir adelante. No nos vamos a morir de hambre, sí la vamos a pasar mal económicamente, pero es momento de que empezamos a hacer algo ya, a empezar a planificar, a empezar a planear, a empezar a hacer llamadas, a empezar a meternos a internet, a ver qué podemos hacer para que esto que nos va a afectar económicamente y en la salud no nos afecte tanto a largo plazo.